Bienvenidos a la noticia de la semana. Gracias a todos por acompañarnos, por estar del otro lado en esto que intentamos, acercar los temas más importantes de los últimos 7 días y realizar un análisis en torno a ellos. Y vamos a comenzar con uno que es muy importante, no solo para nuestra región, sino también para lo que son las 3 provincias que conforman la región centro. Y tiene que ver con esta obra de infraestructura, el puente Santa Fe-Paraná, cuya traza definitiva acaba de aprobarse y el proceso licitatorio se dará a partir del año 2018. Obra muy importante que va a conectar Santa Fe con Paraná, la provincia de Santa Fe con la provincia de Entre Ríos. Su trayecto aprobado va desde la circunvalación de Paraná, toma un lapso de la ruta 168 y llega hasta la circunvalación sur de Santa Fe. Se estima que para mediados del año próximo estará licitada esta nueva conexión, cuya inversión global se estima entre 600 y 800 millones de dólares. Será ejecutada en al menos 4 años mediante el mecanismo de participación público-privada. Este sistema consiste en el financiamiento para la obra, que se realizará a partir de un privado que luego recuperará esa inversión. La mayor parte de una devolución del Gobierno Nacional, pero también por el uso como cobro de peaje, que sería coordinado con el actual peaje del túnel subfluvial. Y nos vamos al norte de la provincia de Santa Fe para reflejar lo acontecido esta semana en este lugar. Se busca intensamente a Rosalía Jara, quien desde el 1 de julio está desaparecida. Durante la semana nos enteramos del hallazgo de restos en una bolsa y todo hacía presumir que podía tratarse de Rosalía Jara. Afortunadamente solo eran restos de animales. Lo cierto es que fuentes del Ministerio Público de la acusación responsabilizaron al médico policial presente en el lugar para constatar el origen de los restos, ya que dijo que eran huesos humanos. El Ministerio Público de la acusación afirmó que los restos igualmente serán enviados al Instituto de Antropología de Rosario para un examen más exhaustivo. Desde hace semanas, en la ruta 168 se realizan obras por parte de Vialidad. La situación es muy compleja para transitarla, fundamentalmente en horarios pico. Es por esto que el municipio local le ha pedido a Vialidad que evalúe la posibilidad de trabajar de noche. Lo propio hicieron concejales de la ciudad de Santa Fe. La situación realmente es caótica en los días de semana, fundamentalmente en horario del mediodía, donde el tránsito se enlentece y hay colas y demoras, filas interminables de vehículos que no pueden avanzar. Es por esto que se evalúa que sea Vialidad la que habilite la posibilidad, a través de un trabajo nocturno, de avanzar con las obras justamente en horarios no tan complejos para la transitabilidad. Cambiamos de tema y hablamos de algo que nos incumbe a todos, porque nuestra ciudad festejó el 444 aniversario durante toda la semana. El día miércoles 15 estaban previstos los festejos en el ámbito de la Estación Belgrano. Las condiciones climáticas no acompañaron y esto tuvo que pasarse al jueves 16. De todas maneras, las actividades fueron desarrolladas desde el día 15 y van a continuar durante el fin de semana. Vamos a reflejar a través del siguiente trabajo de Oscar Paredes lo que se dio en el ámbito de la fundación de la ciudad de Santa Fe en sus orígenes. Oscar estuvo en Callastá y esto es lo que tiene para contarnos. Fue un 15 de noviembre del año 1573 cuando Juan de Garay decide fundar la ciudad de Santa Fe. Lo hizo en este lugar donde estamos con las cámaras de Litus y vamos a tratar de reconstruir un poco la historia a 444 años de la fundación de Santa Fe. Nos vinimos a Callastá, al Parque Arqueológico. Vamos a repasar un poco la historia que tiene que ver con nosotros, con los santafesinos, en este día tan especial. Vanina de Santis es una de las guías de aquí del Parque Arqueológico de Callastá, de Santa Fe la Vieja. Nos va a contar un poco la historia que tiene que ver entonces con esta fundación de la ciudad de Santa Fe, allá por el año 1573, cuando llega Juan de Garay dispuesto a que esto sea un emplazamiento nuevo, una ciudad nueva hace 444 años atrás. Exactamente, fue Juan de Garay que llega a estas tierras y en el año 1573 funda la ciudad de Santa Fe, que pasa a ser la ciudad de Santa Fe la Vieja después del traslado, ¿sí? Él lo que buscaba era una ciudad que abriera puertas a la tierra, se llama la expedición, justamente que sirviera de canal de comunicación entre lo que era el Alto Perú y el Río de la Plata. Ya que menciono el Río de la Plata, está bueno que la gente sepa que esta ciudad es la primera ciudad urbanizada del Río de la Plata, ¿sí?
Lo que no significa que fue el primer asentamiento poblacional, pero sí fue la primera ciudad urbana, ¿sí? Que obedece una traza, ¿sí? Esta traza que viene, una tradición, digamos, de las ciudades ribereñas españolas. Eso está bueno que la gente lo sepa. Por eso se ubica la plaza central de esta ciudad, una cuadra del río, ¿sí? Características propias de las ciudades ribereñas españolas. Se divide cada manzana, ¿sí? En forma de cruz, dando nombre a cada cuarto de manzana solar, que fueron los derechos de propiedad que se reparten entre los vecinos, ¿sí? Es Juan de Garay que en ese mismo acto fundacional lo hace. Entonces está bueno que la gente sepa que aquí nace, digamos, de alguna manera la Argentina como la conocemos, ¿sí? Se hablaba de a orillas del río de los Quilobazas. ¿Por qué? Porque tenía que ver con los indios que estaban en ese momento aquí. Claro, exactamente. Este brazo del río San Javier hoy, en ese momento, Juan de Garay lo bautiza como río de los Quilobazas, haciendo referencia a uno de los pueblos originarios que habitaba. ¿Sí? Recordemos que los pueblos originarios de este lugar eran los chanatimbúes y uno de los grupos, ¿sí?, eran de los Quilobazas, que se encontraban en este lugar. Pueblos cazadores y recolectores pacíficos que no se opusieron a la llegada del español. Bueno, y la fundación y la construcción de la ciudad, ¿tuvo que ver con esto que uno conocía, la iglesia, la plaza? ¿Qué fue lo primero que se formó? Bueno, cuando Juan de Garay hace el acto fundacional, esta ciudad, imaginemos que ya estaba levantada, no era que no había nada. Cuando él hace esa distribución simbólica digamos, de lo que eran los derechos de propiedad, empezaron a aparecer con ellos las órdenes religiosas, que ya alguna, que era la iglesia matriz, ya estaba levantada, porque justamente fue como corolario de ese acto fundacional una misa. Recordemos que esta ciudad tuvo 6 órdenes religiosas, ¿sí?, siendo una de las primeras en levantarse esa iglesia matriz, ¿sí?, que se ubicaba bien enfrente de la plaza, la Compañía de los Jesuitas, lo que fue la iglesia y convento de San Francisco, le sigue Santo Domingo, la Merced, y había una pequeña capilla, la Capilla San Roque, que era el lugar donde iban a ser evangelizados los pueblos originarios y esclavizados. Bueno, ¿cuántos años permaneció la ciudad aquí hasta que comenzó el traslado hacia la nueva ubicación que tiene hoy Santa Fe? 80 años estuvo emplazada la ciudad acá, ¿sí?, incluyendo esos 10 años que dura el traslado. El traslado de la ciudad dura 10 años, empezando en el año 1651, culminando en el año 1660. ¿Por qué 10 años? Porque es lo que demora la construcción de la nueva ciudad en el emplazamiento actual, en lo que es Santa Fe de la Veracruz. ¿Eran tierras inundables estas? No. Lo que la gente tiene que saber es que lo que se inundaban eran los caminos. En la crecida de los ríos esta ciudad quedaba aislada, pero nunca este lugar, ¿sí?, tuvo agua, porque justamente Juan de Garay elige la parte más alta, la margen más alta del río para fundar la ciudad. Bueno, hoy ustedes aquí dentro del Parque Arqueológico reciben a diario la visita de muchos chicos de la provincia que vienen a conocer un poco más la historia, ¿no? Exactamente, justamente estamos en la época de mayor caudal de gente, de lo que es los visitantes, los chicos de a cuarto grado empiezan a venir, sí, más o menos en esta época, a partir de agosto hasta ya lo que son finalizando noviembre, tenemos muchos contingentes que nos visitan a diario, ya sea turno mañana o turno tarde. Bueno, y cada 15 de noviembre se hace el acto para recordar un nuevo aniversario de la Fundación de Santa Fe aquí. Exactamente, un acto que vienen, digamos, las autoridades de la provincia, gente del lugar, sí, del parque, de la localidad de Callasta, que es el pueblo contiguo, digamos, a este lugar. Un 5 de octubre del año 1650 comienza el traslado de la ciudad de Santa Fe. Y no podemos hablar de una nueva fundación, porque según la reglamentación española en aquel momento, cuando una ciudad era fundada, existía la posibilidad de que la misma fuera trasladada sin necesidad de una segunda fundación. El de la ciudad de Santa Fe no fue el único caso. Hubo otras ciudades en nuestro país que también fueron trasladadas hacia un nuevo emplazamiento. Pero nos vinimos al Museo Etnográfico. Vamos a conocer un poco la historia. Gracias, Carolina, por recibirnos. Decíamos, ¿cómo fue en 1650 comenzar a mudar una ciudad? Digo, porque uno lo piensa desde el punto de vista de lo familiar, cuando uno se muda de una casa a la otra. Pero estamos hablando de una ciudad o de un pueblo en ese momento. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, es cierto, todo el traslado de la ciudad
duró 10 años aproximadamente entre que el Cabildo decide el traslado al nuevo emplazamiento. Y sí, el traslado consistió, pensemos en esto que vos decías de cómo lo engorroso que es por ahí una familia, nomás mudarse, pensar en que toda una ciudad se traslade. Es decir, hubo primero una traza de la ciudad en el nuevo emplazamiento, respetando la misma ubicación que había tenido la traza antigua. Esto fue importante para la nueva vida en la ciudad, del nuevo emplazamiento, porque a partir de la plaza central, la ubicación de los edificios respetó la traza que había estado en la ciudad de Garay, digamos. Entonces, cada familia también tuvo su misma ubicación que había tenido en el trazado antiguo. Es decir, que tanto el Cabildo como la parroquia y como las iglesias de las diferentes comunidades religiosas y también de las casas particulares respetaron la ubicación con respecto a la traza antigua. Y bueno, las familias en 10 años fueron construyendo, así también todas las otras instituciones fueron construyendo sus viviendas y cuando mudaron trajeron todo lo que pudieron, es decir, desde las ventanas, de puertas, todos los utensilios que pudieron. Y para empezar la nueva vida acá. O sea, lo que nosotros tenemos acá, cuando se descubren las ruinas, digamos, de Santa Fe la Vieja, que descubre Zapata Goyán, bueno, descubre estos objetos que quedaron allá en la época del traslado, que no pudieron ser trasladados por los vecinos o que ya habían sido desechados en su momento. Pero todo lo que pudieron trasladar, trasladaron. Carolina, yo te preguntaba si la traza de la Plaza de Santa Fe, si donde está ubicada hoy la Casa de Gobierno, que en su momento era el Cabildo, es la traza original de aquel traslado de 1650. Exacto, es el mismo traslado, la misma traza, porque hay una traza que se respeta, que es la traza casi en damero, digamos, en forma de cuadrícula, que alrededor de la Plaza Central se ubican los edificios más importantes. El Cabildo, que ahora el solar del Cabildo, en 1907 se decidió la demolición del Cabildo y en su lugar se emplazó la Casa de Gobierno actual, pero ese es el solar original, digamos, del Cabildo, y enfrente estuvo el solar destinado a la parroquia, que ahora Todos los Santos, que ahora es la Catedral Metropolitana, igual que la Iglesia de los Padres Jesuitas, pero es decir, eso fue conservado desde el mismo lugar, por eso nosotros hablamos acá del casco histórico fundacional. Hay otros cascos históricos también, pero este es el casco histórico fundacional. A partir de aquí se gestó la nueva ciudad. Bueno, se decía que Santa Fe no tuvo una segunda fundación porque en el acta fundacional existía la posibilidad de un traslado ya desde el momento en que el fundador designaba este lugar. Tal ciudad sabía que se podía trasladar. Exacto, en el acta de fundación de Santa Fe está esta posibilidad, lo cual dejó abierta, por eso el Cabildo hace la petición. En realidad la petición, cuando se hace España, la autorización para mudar la ciudad llega 1672, o sea, ya hacía 12 años que la ciudad estaba funcionando en el nuevo emplazamiento y ahí recién llega la aprobación desde España para mudar la ciudad, pero el Cabildo ya lo había previsto y entonces viene hecho con la aprobación del Cabildo. Sí, el nuevo emplazamiento en realidad lo que busca es tener una seguridad a partir de los dos ríos, digamos, lo que después vaya a ver, el río Salado, el riacho Santa Fe, digamos, y solamente tenía una línea de fortines al norte, lo que hoy sería nuestra zona del norte, de Montevera, esa era la zona de la antigua, digamos, defensa de la ciudad, entonces estaba bastante protegida, a diferencia de la otra que estaba mucho más abierta, digamos, tenía el río que erosionaba la barranca, que era una de las principales, si bien la ciudad no se inundaba, pero la ciudad vieja, digamos, pero sí la barranca era erosionada por el río y después, bueno, quedaban aislados los pobladores, bueno, y los pueblos originarios del lugar que, bueno, acechaban a la población establecida ahí. Bueno, entonces, para contarle a la gente, en el Museo Etnográfico de la Ciudad de Santa Fe, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos, obviamente, el patrimonio santafesino, tenemos objetos encontrados en las excavaciones realizadas por Zapata Goyán, objetos que tienen que ver con la vida de estos primeros pobladores de la ciudad, objetos de la vida cotidiana, restos de utensilios, platos, tejas, ladrillos, todos estos objetos que sirvieron a estos pobladores. Y yo siempre digo que cuando Zapata Goyán buscaba la ciudad de Garay también se fueron encontrando con objetos que eran mucho más antiguos, de los pueblos que llamamos pueblos originarios de la región, que también han dejado su huella y que de la cual también somos herederos, ¿no es cierto? Así que también tenemos objetos que tienen una antigüedad entre 800 y 1500 años, digamos, que pertenecieron a los distintos pueblos cazadores recolectores de nuestra región.
Bueno, a 444 años de la fundación de Santa Fe, nos tenemos que sentir unos privilegiados de poder caminar todavía dentro de los restos de lo que se fundó hace tantos años. Sí, yo creo que por ahí naturalizamos tanto las cosas que, bueno, y no nos damos cuenta de que estamos, por ahí uno va de visita a otros lugares como Salta, Tucumán y ve prácticamente lo mismo. Y bueno, y acá también tenemos, en las iglesias que tenemos acá a 100 metros nomás, están, o la iglesia de San Francisco nomás, son de 1680, 1600, digamos, de fin del siglo XVII. Igual que las casas de los 10 de Andino, es decir, un montón de historia que es nuestra y que de la cual formamos parte, somos herederos y, bueno, transmisores. Y la verdad que sí, hay que valorar eso, que estamos en estas ciudades y que... Pero lo más importante también parece que es que las ciudades son dinámicas, crecen, y nosotros también tenemos que contribuir a ese dinamismo de la ciudad, preservando lo que hace nuestra historia, bueno, y también creando lo nuevo, ¿no? Pero haciéndose esa conjunción entre el pasado y el presente y el futuro, ¿no? Y vamos a finalizar con una noticia de la Universidad Nacional del Litoral, porque las facultades eligieron a sus representantes por los próximos 4 años. Y en este sentido, algunos renuevan y otros han cambiado. Lo cierto es que los consejos directivos de las 10 facultades de la Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional del Litoral culminaron ya el proceso de elección de decanos y vicedecanos. Y estarán al frente de las entidades por los próximos 4 años los que han sido elegidos en esta oportunidad. El próximo 21 de noviembre se elegirá rector y vicerrector. Las nuevas autoridades, tanto de las facultades como de rectorado, van a asumir sus funciones a principios del año que viene, cuando termine el mandato de las autoridades actuales. Mucha satisfacción en todos los claustros educativos. A partir de marzo, entonces, asumirán las nuevas autoridades. De esta manera llegamos al final de la noticia de la semana. Gracias a todos por habernos acompañado. El placer de estar junto a ustedes. Gracias a Sebastián Manacero, gracias a Tato Collins, gracias a toda la gente de Litus y también a Nicolás Vico por el esfuerzo para que la noticia de la semana pueda ser efectiva cada semana y analizar los temas más importantes. Desde ya, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muy amables.